Hola, ¿qué tal, mis amigos? Estamos en el Roberto Mouras de La Plata, somos el equipo Velo Sport para seguir las alternativas del TC del Oeste. Se pone en marcha la primera final. Estimado Alejandro Corplo, buenas tardes. ¿Cómo te va, Luis? Muy, pero muy buenas tardes. TC del Oeste que vuelve aquí al Roberto Mouras de La Plata con una clasificación que lo tuvo Ricardo Netzel como el más rápido. Quedó detrás de él Ignacio Bruno, tercero Cristian Liendor, cuarto Luca Feider, Pablo De Luca en el quinto lugar, sexto Germán Valiente, en el séptimo lugar Oscar Cardoso, octavo Luca Bruno, noveno lugar para Eduardo Netzel, los nueve protagonistas que llegaron aquí al Roberto Mouras de La Plata para una nueva fecha y una final que se pondrá en marcha en instantes nada más. Sí, señora, llevemos el auto de seguridad, aguardando que se ponga en marcha, lo decíamos. Veamos allí por la parte izquierda que está largando por el lado de la cuerda Ricardo Netzel. Allí está, mueve el auto de seguridad, marcando el camino. Va Netzel, va Ignacio Bruno, lo propio para Cristian Liendo. Allí va Luca Felder. Bueno, veremos entonces, porque ya transitan la vuelta de reconocimiento. Se va a venir esta competencia final para el TC del Oeste en el Roberto Mouras de La Plata. Vamos a estar atentos a un gran trabajo, seguramente. Y lo que hay que tener en cuenta, que siempre son dos espectáculos, dos finales al circuito corto, cada una de las finales a 10 giros cada una. Y la segunda se larga en el orden inverso a cómo se larga o a cómo se ha terminado en pista la primera de ellas. Sí, señor, así está, como decíamos, teniendo en cuenta el reglamento para la divisional. Bueno, estaremos atentos, obviamente, a lo que puede llegar a pasar. Mientras tanto, esperamos, aguardamos. Se va a poner en marcha esta competencia. Si lo trae cortito el auto de seguridad, Ricardo Netzel. Y ahí veíamos el tránsito de Ignacio Bruno. Bueno, lo propio y lo concreto, el movimiento de izquierda a derecha de los protagonistas. Ya nos preparamos, ya nos metemos. Se viene la final del TC del Oeste. Se viene la primera de las dos finales. Espectáculo siempre asegurado en cada una de las competencias. Habrá que ver qué es lo que pueda llegar a ocurrir cuando están transitando ya la zona del opuesto. Fíjate cómo hay cemento suelto en algunos sectores del circuito, así que a tener cuidado con ese detalle. En los primeros metros de carrera ya están llegando a lo que es justamente la zona del opuesto para meterse en esa curva que los depositará en la contrarrecta. Cuando lleguen a la zona de la recta, tendremos acción plena. Sí, señor, acción plena, velocidad, la que nos gusta, la que sentimos, la que disfrutamos a través, en este caso, de la pantalla de Velosport, junto a los protagonistas del TC del Oeste. Mueve de izquierda a derecha Ricardo Netzel, allí va Ignacio Bruno, Cristian Liendo. Bueno, estaremos atentos a lo que pueda llegar a pasar con Lucas Felder. Allí va Cristian Liendo, el auto campeón de la anterior temporada. Sí, señor, estaremos atentos a lo que puede llegar a ser, decíamos, porque obviamente es un auto campeón, es un auto que funciona bien, y Liendo que lo lleva. Bueno, estaremos atentos, seguramente, teniendo en cuenta. Si vemos el tránsito de Eduardo Netzel, lo propio y lo concreto, que el auto de seguridad ya se guarda, y ahí está lo que decías, ¿no? El cemento que ha quedado, seguramente, de alguna rotura en el sector de la recta, el ingreso a la recta principal, seguramente ya todo en condiciones, todo dado para esta competencia. Van a buscar su lugar, partida detenida para la especialidad, ya está encajonado Ricardo Netzel, llega Ignacio Bruno, llega Cristian Liendo, lo propio para Luca Felder. Allí están todos los protagonistas de esta competencia que se va a poner en marcha en el Roberto Mouras de La Plata para el TC del Oeste. Vamos a estar atentos, 10 vueltas de carrera nos esperan. Pablo De Lucas nos muestra el interior. Vamos a estar atentos porque el semáforo ya está rojo, se va a apagar en el Mouras de La Plata, se va a poner en marcha esta competencia. Y ahora sí, rápidamente comienza a transitar Ricardo Netzel por el lado interno para transitar, para tener la mejor maniobra a la hora del ingreso a la curva 1. Sí, señor, pero mira vos cómo se mete rápidamente, lo decías, Cristian Liendo, téngalo en cuenta. Buena partida para ya estar allí segundo. El auto de Federico Santucci, el campeón del año 2017, el auto del campeón 2018 ha sido Alexis Cano, en binomio con su padre. No está en este momento en competencia, pero fíjate, gran maniobra para meterse en los primeros metros ahí adelante e ir a pelear justamente al dueño de la por, a Ricardo Netzel. Ahí lo veíamos a Netzel, que como decía Alejandro, trata de ir bien para adelante, lo propio para Lucas Bruno, que allí lo veíamos desde el fondo, cuando se mueve el auto de Liendo en el ingreso a lo que va a ser el zambullirse. Vamos a ver si puede estirar la maniobra de superación. Linda batalla tenemos en la parte inicial de carrera para esta competencia, que como decíamos eran 10 vueltas de carrera aquí en el Mouras de La Plata, cuando veíamos a marcha lenta a Lucas Felder. Veremos si puede volver. Mientras tanto, adelante Ricardo Netzel, que aguanta los embates. Ahora se va a venir la lucha en el tendido veloz de la recta principal a Cristian Liendo, a Ignacio Bruno. Se viene ese señor desde el fondo, estoy hablando
de Luca Bruno. Mira vos, linda está la lucha allí adelante. Cambia totalmente la trayectoria Liendo. Veremos hasta dónde puede ir por afuera. Habrá que ver entonces en estos primeros metros. Fíjate qué buen trabajo el de Luca Bruno, por lo menos en estos primeros metros de carrera, para meterse ahí en el pelotón, haber ganado posiciones. Mientras tanto, se juega en el frenaje. Liendo, ¿le da o no le da? No, no le va a dar finalmente. Se va un poquitito ancho. Lucha encendida. Se fue ancho y te lo decía. Justamente pierde colocaciones. Se fue un poquito afuera. No lo perdonaron los rivales. Lo dejaron en el sexto lugar. Sí, señor. Lo dejan en el sexto lugar. Veremos entonces hasta dónde le da. Nos muestra un board Pablo de Luca. Ahí está en el Roberto Mouras de la Plata. Se transita para el TC del Oeste. Linda batalla, linda lucha tenemos. Y se pone bárbaro esta competencia. Somos el equipo Velo Sport. Seguimos las alternativas del TC del Oeste en el Roberto Mouras de la Plata. Trata de escaparse adelante Ricardo Nelson, el autor de la pole position. Y mientras tanto también Ignacio Bruno quiere recuperar. Y otra vez Liendo, que se fue un poquito ancho en otro sector del circuito con la Coupé Fiat 125. Mientras tanto ese señor Luca Bruno está cerrando justamente esta parte del pelotón con nueva decoración a partir de esta carrera. Sí señor, así está. Pablo de Luca nos muestra el interior. Viajamos con él en el sector opuesto. Se viene el ingreso a la recta principal y vamos a ver, vamos a estar, como decíamos, siguiendo las alternativas. Mientras tanto veíamos el tránsito de Oscar Cardoso. Se viene la recta principal y así están. Una nueva vuelta y la batalla. Miramos cómo me lo traen cortito. Vamos a ver, porque se pone interesante en la lucha. Lo decíamos, para lo que puede llegar a ser de aquí en adelante Ricardo Netzel, que aguanta porque lo tiene cortito. Lo trae cortito Ignacio Bruno, que se juega por afuera. Hay que ver ahora si le da o no a la hora del frenaje, haciendo otro radio. Uno por adentro, el otro por afuera. Obviamente le permite entrar en un poquitito más cerrado. Ahí nuevamente allí en la zona del cemento se levanta muchísimo polvo en la zona del sinuoso de este trazado corto del Roberto Mouras de la Plata. Se defiende como puede el puntero Ricardo Netzel, autor de la pole position del ataque de este encendido Ignacio Bruno. Lo trae cortito Ignacio Bruno, domina, así está Netzel, pero vamos a ver porque Bruno con el 125, allí va con la posibilidad de tratar de avanzar. Vamos a ver lo que puede llegar a ser, hasta dónde hay batalla. Mueve seguramente la trayectoria para cambiar. Vamos a ver, porque ahora sí quiere cambiar el segundo lugar. Y cambió, y cambió, y cambió, y cambió. Y ahora es ese señor Ignacio Bruno, es el que domina. Veíamos que iba esperando la maniobra de superación y obviamente allí está para ser el líder, pero no, ahora quiere recuperar Netzel. Va por afuera Netzel. Vamos a ver porque tenemos una linda batalla. Se defiende, se aferra a la cuerda. Anda, le dice. Ahí estaba la indicación de un auxiliar que quedaba al costado de la pista para Netzel. Que vaya, que recupere lo que ahora es propiedad de Bruno. Claro, era Feider que se había quedado en un costado del camino. Mientras tanto, Pablo de Luca trata de contener el ataque de Oscar Cardoso y lo propio también con Luca Bruno. En el quinto lugar cierra justamente este pelotón de cinco protagonistas que son los que se roban el espectáculo. Mientras tanto, Ignacio Bruno dobla a la derecha defendiéndose nuevamente del ataque de un Netzel que no se va a conformar con ser escolta. No, no se conforma y va por más, va por más una vez más. Vamos a estar atentos porque, como decíamos, hay lucha, hay batalla, hay lo que tiene que ver en función del espectáculo. Cuando se queda, sí señor, ahí va quedándose un costado del camino, una lástima, Vamos a ver porque hay golpe de escena. Ahora todo va a pedir de Ignacio Bruno, que mira vos, lo estacionó en el agua. En el charquito. Sí señor, vamos a ver porque decíamos a pedir de Bruno y el que viene haciendo un gran trabajo es el otro Bruno. Allí veíamos a Luca que avanza, que daba cuenta de Cardoso. Sí señor, lo superó Cardoso. Vamos a ver porque ya está tercero en esta competencia. Quiere por más, quiere ser segundo. Ay, toquecito ahí veíamos, veía Pablo de Luca. Sí señor, el hombre, ay, no, gracias señor director. Veíamos el tránsito de Luca. No se enojó de Luca, ahí está, pone seguramente en función de lo que es el espectáculo, haciendo un trabajo. Va a poner la cuarta, contra recta para él, baja nuevamente a tercera y ahí está, una buena maniobra para avanzar. Dos colocaciones de Luca Bruno, es escolta porque adelante está Ignacio Bruno en esta competencia. Ahora el duelo es justamente entre los dos Brunos, primero y segundo, cuando sacaban el auto de Luca Feider de allí, de esa zona incómoda del curbón. Ya está ingresando a la zona de boxes, el 1-2 para los Brunos. Tercero Oscar Cardoso, que quiere terciar en esa lucha. Pablo de Luca en el cuarto lugar. Hasta ahora esta lucha está centrada solamente en estos cuatro protagonistas. Sí señor, lucha de cuatro. Veremos entonces lo que puede llegar a pasar, como decíamos, porque ahora va, va por afuera. Vamos a ver si le da. Sí señor, mira qué maniobra. Vamos a ver si es plata o es plata. Plata fue efectivo. Sí señor, así está. Encaja de cobrar. Buena maniobra para esa superación, como decíamos, de Luca Bruno. Buena maniobra para saltar a la punta de la competencia. Qué vuelta tuvo en la anterior y en
cuesta, porque de cuarto es el líder de la competencia, Maniobrón, para estar hacia adelante. Claro, saltó varias colocaciones, lo decíamos, había tenido una muy buena partida. Mientras tanto, Pablo De Luca va dando cuenta de Oscar Cardoso con la Coupé Fiat 125. Le está sacando allí algunos metros de diferencia, justamente en la zona de la cabecera. Cardoso ahora tratará de entrar en la succión. Mientras tanto, allí están haciendo un rescate de uno de los autos que ha quedado fuera de competencia. Lo vemos a De Luca con el Peugeot 504 en el tercer lugar. Último escalón del podio. Mientras tanto, delante, Luca Bruno, de noveno prácticamente a primero en solamente un puñado de vueltas. La verdad que sí, lo decíamos en función de las vueltas anteriores, venía escalando, remontando, venía haciendo una buena maniobra de superación para encontrarse allí, está adelante. Se defiende para ingresar a la curva 1, la siempre difícil curva número 1, mirá vos, vamos a ver si cambia. Sí, señor, ahí se pasa, lo acomoda, ahí está, veíamos el tránsito de De Luca, claro que había sido segundo por un momento, que ahí se va refregando, le van a la chapa, como por se dice, no, literalmente, por acá no se respetan. Y ahí está, gracias señor director, nos muestra esta combativa, esta luchada, esta linda carrera del TC del Oeste. Prolijito el Peugeot 504, se lleva rayones de todos lados, obviamente. ¿Quiénes se los propinaron? Los dos Bruno, tanto Luca el líder como Ignacio Bruno, en esta maniobra de refriega que tuvieron justamente en la pelea por el lugar de escolta. Aprovecha Luca Bruno para irse adelante. Mientras tanto, Ignacio no sabe cómo cerrarle la puerta justamente a este combativo. Pablo De Luca, que está en el tercer escalón del podio, pero quiere ser el escolta de la competencia. Sí, señor, ahora sí está esta competencia entretenida, luchada, lo decíamos, claro. En otra cosa está el líder de la competencia aprovechando la lucha que hay por el segundo lugar. Así aparecía en escena, vemos el techo, literalmente en el ingreso a la recta principal, y así hace lo propio. Vamos a ver hasta dónde le da a Ignacio Bruno para aguantarlo a De Luca. Vamos a estar siguiendo las alternativas porque Pablo De Luca sí nos muestra la recta principal para tratar de salir bien posicionado. Veremos si puede ir en función de la curva número 1, va por afuera, se aferra a la cuerda Ignacio Bruno, estaremos atentos a esa maniobra, a ver si le sale, va para la cuerda, allí está el líder de la competencia, se define el segundo lugar, hay lucha, atención que se quiere venir hacia adelante, tiene que guardarse De Luca, todavía no encuentra la posibilidad. Y mientras tanto se frota las manos Oscar Cardoso desde el cuarto lugar, aprovechando que estos dos están dándose como gato en bolsa, diría mi abuela en algún momento, y ahí están justamente el segundo y el tercero transitando en este sector compartiendo la misma imagen, y este señor, el líder, aprovecha para irse adelante. Oscar Cardoso lo sigue de cerca. En donde se equivoquen, se sube al último escalón del podio. Sí, señor, está viendo que delante de ellos hay batalla, hay lucha, que él quiere tratar de ver cómo se da la parte final. Vamos a ver, porque está definido, está abierto todavía la lucha por el segundo lugar, porque ahí está, se defiende ese señor. Estoy hablando de Ignacio Bruno, pero que está aguantando, como decíamos, De Luca, que De Luca quiere meterse allí también. Y este señor que sigue en competencia, no nos olvidemos de Cristian Lindo, que allí va también con la Coupé 125, la recta principal, que se va a venir para recibir y una nueva vuelta de competencia para el TC del Oeste. Allí veíamos el tránsito para salir, seguramente bien posicionado. Veremos entonces lo que puede llegar a pasar en la parte final de la carrera. Todo a pedir de Luca Bruno. Así es, la parte final de la competencia. Viajamos con Pablo De Luca arriba del Peugeot 504 por la inmensidad de esta recta principal del Roberto Mauro de la Plata, ya en la zona de frenaje. Ya dobló, o ya lo está haciendo en este momento, el líder Luca Bruno. Lo propio está haciendo Ignacio, y ahí está justamente Pablo De Luca en el tercer lugar, que lo busca por todos lados, que quiere ser el escorta y que se sigue metiendo ahí cerquita en esa lucha Oscar Cardoso desde el cuarto lugar. Y no se conforma ese señor, Pablo De Luca quiere más, vamos a ver si puede ir en busca de la posición de Ignacio Bruno, y como decías, en la expectativa aparece Oscar Cardoso. Buen trabajo el de Cardoso también para estar allí en el cuarto lugar. Veremos entonces la parte final de esta competencia, hasta dónde nos da, como decíamos, la lucha por el segundo lugar. Se defiende para tratar de hacer un buen trabajo Ignacio Bruno, pero claro, lo trae cortito Pablo De Luca. Iba Pablo, vamos a ver si es en esta maniobra, si puede, como decíamos, en el ingreso sorprenderlo en el tránsito de la contrarrecta. Cambia la trayectoria, mientras tanto hay un líder de la competencia, ahí cambia la trayectoria, lo decíamos, le empareja la marcha para afuera, la cuerda que pertenece para Ignacio Bruno, va Pablo De Luca, metros a favor del usuario de Fiat. Vamos a estar transitando, lo decíamos, la parte final de esta competencia del TC del Oeste, la primera de dos que tiene en su participación aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Camino a la parte final, así nos metemos con el líder de la competencia, con
Luca Bruno. Usted, señor televidente, que peina canas, seguramente habrá visto esta lucha entre un Fiat 125 y un Peugeot 504 en la época de oro del turismo nacional. Aquí lo tiene nuevamente, reviviéndolo en este TC del Oeste, que es una reminiscencia de aquella época con los autos que justamente hicieron historia en el automovilismo. Adelante, un Dodge 1500. Que hizo historia, entre otras categorías, dentro del TC2000. Sí, señor, vaya si hay materia dentro de estos modelos de esta generación que nos han dado tanto para disfrutar del automovilismo. Mirá cómo viene el 2500, realmente rápido, encendido camino, un buen resultado. Veremos hasta dónde le da a Bruno para aguantar el segundo lugar con el 125, porque De Luca con el 504 quiere tratar de avanzar. Otro modelo de Fiat, la Coupette, es la que está en el cuarto lugar y es la que conduce Oscar Cardoso. Así está la variedad de modelos y de marcas en este TC del Oeste, que tiene un líder que se llama Luca Bruno, que ya transita la contrarrecta. Transita la contrarrecta y ahora iba buscando por otro radio Pablo De Luca la succión y la superación de Ignacio Bruno. Quiere emparejar la línea de marcha, no le va a alcanzar, está firme Ignacio Bruno en el segundo lugar. Y ese señor con el número 13, que no es Jetta para nada. ¿Por qué? Porque de octavo a primero le costó solamente una mitad de la competencia. Estamos en el epílogo, en el cierre prácticamente de la carrera, y este señor lidera. Sí, señor, allí va camino a la última vuelta. Última vuelta en el Roberto Mauras de La Plata para Luca Bruno. La última vuelta para Ignacio Bruno. Veremos entonces lo que puede llegar a pasar, porque como decíamos, va a ir ahora, cambia el tercer lugar. Cambia el tercer lugar, sí, señor, porque se mete Cardoso. Veremos si Pablo De Luca puede recuperar o no. Ahí están las novedades que tenemos mientras tanto. Se refriegan en el tercer lugar, ese señor, el 2500 con el número 13, camino a la victoria, Luca Bruno. Le cambió el radio Pablo De Luca para defender el tercer escalón del podio, lo recuperó en la entrada de la curva número 1 y este señor, en otra historia, de octavo primero, lo decíamos, en un puñado de vueltas, transita la parte final de la vuelta para llevarse la victoria en esta primera final del TC del Oeste. Sí, señor, se prepara la bandera de cuadros para recibirlo, para llevarse un gran trabajo, lo decíamos, y allí viene el hombre que va ya transitando los cambios descendentes para el ingreso a la contrarrecta. Allí va la curva hacia la izquierda, se va a venir ahora sin pleno tránsito en el tendido de los del opuesto. La contrarrecta para los separa solamente ese sector, para reencontrarse con la bandera de cuadros. Va Luca Bruno camino a la victoria, segundo lugar para Ignacio Bruno. Se define en la parte final, le han descontado muchísimo, comienza a disfrutar las mieles del éxito. Ahí está la recta principal que lo espera Luca Bruno, la bandera de cuadros que hace lo propio, va a ganar en el Roberto Mauras de La Plata, pisa un poquito la parte sucia, va a ganar, ahí está sobre la definición, va a ganar, apretada definición, ganó, y usted me va a decir por cuánto la victoria para Luca Bruno. Una diferencia prácticamente inexistente, 13 centésimas la diferencia entre Luca Bruno e Ignacio. Los Bruno se llevaron el 1-2 con una diferencia mínima. Creo que querían salir en la foto juntitos cruzando la línea de meta. Mientras tanto, Pablo De Luca con el Peugeot 504 defendió y ganó el último escalón del podio. Lo dejó cuarto Oscar Cardoso. Y mire quién quedó quinto finalmente. Cristian Liendo, que pudo volver a pista. El resto no clasificaron. Ricardo Netzel, Eduardo Netzel, Lucas Feider y Germán Valiente. Sí, señor, un carrerón hemos vivido aquí en la pantalla de Velosport para esta oportunidad. El TC del Oeste, que se vistió de fiesta para esta participación. Claro, celebra los Bruno, así va pegándole golpes al volante, saludando y disfrutando del gran trabajo. Lo decía, sale de octavo a primero, de octavo a llevarse un buen trabajo Luca Bruno, camino obviamente a ese buen resultado aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Una nueva victoria para este señor. Así es, una victoria que comenzó a edificarla a partir de la tercera vuelta, cuando comenzó a superar autos para lo que fue justamente llegar a la punta. Cuando promediaba la carrera, más o menos allí por la vuelta 5 o 6. Sí, señor, lo escuchamos al ganador y a los protagonistas en el podio. Ignacio Bruno, felicitaciones. Disputada la primer final. Sí, la verdad que sí. Ante todo, muchas gracias al equipo, al DRT, al pendejo mío que ganó. Estoy feliz de la vida porque haya ganado él. Yo estoy contento porque llegué. Y nada, y el equipo hizo dos autos muy buenos. El de Cardoso también, los tres autos muy buenos. Cañón. Igual a tu hijo no lo perdonaste nada. No. ¿Lo corrido abajo de la cama? Lógico. En la pista somos contrincantes. Pero bueno, muy, muy contento. Muy contento. Le quiero agradecer de vuelta al DRT, a mi viejo y a toda la familia que siempre nos acompaña. Disfrútalo. Gracias, chicos.
Luca Bruno, felicitaciones. Gran carrera, una victoria importantísima. Muchas gracias. La verdad que se venía esperando bastante. Tuvimos que pelearlo desde el principio del año. Estamos teniendo una buena racha, por suerte. Así que nada, a seguir trabajando y vamos a darle para adelante. El viejo me decía, contento porque ganó mi hijo, pero no te la hizo fácil, te hizo transpirar. Sí, la verdad que sí. La verdad que es un orgullo poder compartir pista con mi viejo y es lo más emocionante de esto. Felicitaciones por el triunfo, a disfrutarlo y ahora a buscar la que sigue también. Ojalá que te vean lo más alto del podio. Muchísimas gracias. Es un placer. Bien, allí está la celebración del podio, la primera carrera del TC del Oeste. Obviamente un espectáculo bárbaro, ¿vale? Así es, un gran espectáculo que terminó con el señor Cabra, uno de los más jóvenes de la categoría, Luca Bruno, quedándose con la victoria. Segundo, Ignacio Bruno. Tercero, Pablo Meluca. Cuarto, Oscar Cardoso. El quinto, Cristian Miendo. Los que completaron el total de los más atrás terminaron en esta final. Ricardo Netzel, Eduardo Netzel y después más atrás Lucas Feider. El festejo de estos señores que se llevaron la gloria en esta competencia. Sí, señor, gracias por su compañía. Será hasta la próxima. Esto fue el TC del Oeste en la pantalla de Velo Sport.